Good evening. Good evening, Freddy. Good evening. Good evening. Evening, the rest. Good evening. Okay, today is our last day. It's our Christmas party. Well, today, as you know, we are going to have the survey at 8:30. And for that purpose, I need that you have ready your link that Inglés Corporativo sent to you. Okay, we are gonna have a normal class, 2 hours. Wait a minute, please. Okay, we are gonna have a normal class, 2 hours. And everything is normal. The only thing that is going to be different is the survey. Okay, let's begin.
Okay, as I told you, this is a review. This is the last class. We are going to review there are adjectives to describe workplaces. And also, we are going to review the prepositions. Okay, the unit number four, addresses and places. The objective is review the unit four, addresses and places. Okay. As a review, we are going to see the prepositional place on, in, and at. Okay, as you remember, we use on when we talk about avenues, streets, in this case on the corner, boulevards, in countries, cities, places in general, right? What do you say? In the park, you say in the park, in the neighborhood. At the meeting room, at work, at the bank. Okay, but I explained to you that we use at when we say a place which we mention the proper name. For example, you say at Pizza Hut, at Pollo Campero, at Plaza Libertad, something like that. Always you use at when you mention the proper name. But sometimes we can use in and at. The only difference is in implies a building, implies an institution. Well, sorry, a building, physical building, physical building. And at implies an institution. At is more abstract. In is more specific, more physic. It's more physically. And at is more abstract. I will say he is at that place. It means that the person is in that place, but is more abstract. It doesn't imply that it's in, inside. It implies that the person is at the place. That's the only difference. Okay, now we are gonna begin with this exercise. Can you please complete it using the correct preposition?
Okay, the time is over. Everybody help me to complete this, please. Okay, in the first one. His house is on. Yes. Okay, only one observation, guys. Yesterday you didn't want to participate. And I see that today maybe you don't want to participate either. This is not good for you guys. If you don't speak English, you want to speak in English. Okay, so I need everybody participates. Everybody. Okay, and the number two? They work in the 10th floor. Okay, is it correct? Is it correct? The car at pero, si of the 10th floor. En el trabajo en el piso, en el décimo piso, está diciendo como un lugar en específico. Okay, if you remember when we talk about floors, there is only one preposition. There is only one and no more. Which is, who has the correct answer? Yo respondría. No. No, when you talk about floors, it's only one. Yes, it's on. Okay. On. Floor. Mm-hmm. In the same here, the number three, there is only one. Ese sí la puse, quiero ver. There were a sister work at, mm-hmm. at, no veo, teacher. No veo lo que sigue. On. Sería at. Okay, yes or no? Sí. Are you sure? Why is at in no? Deborah's sister works at 5 miles strip, sí, porque ella trabaja. Quiero ver, sí. Para decir calle, si es a teacher, sí. Sí. But give me the reason, but why? Teacher, no eres a, no es at. Yes, yes, it's at, but I need you to tell me why. Me está engañando. Mire, lo mismo de la vez pasada, yo le dije que usted ya está desarrollando eso de inglés porque hay una hay que tener una sensibilidad. Yo, por ejemplo, aprendí así, yo no aprendí con gramática. Yo aprendí a usar el inglés así, puro y vivo. Sí. Nunca aprendí gramática, yo aprendí gramática hasta que ya podía inglés. Pero aquí yo necesito, porque sí lo estamos enseñando con gramática, sí necesito que me diga por qué. Pues por lo que recuerdo y lo que hemos estudiado es porque nos está hablando de que está en la calle número 5 que se llama Main Street. Street es calle, ¿verdad? Pero okay. Pero si es por vaya, la regla general es que si usted va a decir calle es on. Oh. Es on. Pero aquí, pero porque cuando estábamos hablando como de un número, yo recuerdo, no sé si estoy mal, pero yo lo, ajá, estoy asociando como, okay, on, cuando estamos diciendo solo el muy nombre de una calle, pero estamos dando el, como, el número de la calle y el nombre de la calle en específico. Sí, ajá. Por, sí. Así los estoy asociando yo. Ajá, en sus propias palabras está bien, pero la razón es que es una dirección, an address. Está bien, oh. Es an address. Cuando ya tiene, okay, el número, y es porque ya es un número y entonces ya es una dirección. Es an address. Esa es la respuesta. Okay. It is an address, is at. Okay. At.
En la 8, en la número 4. Number 4. Ya también. At. It's at. Exactly. Because at. The same reason. Same reason. Because it's an address. Okay, yeah. Number 5. Melvin Studios. At. In. In. Yo le puse in, teacher. No. Never. No. Never, never, never in. In. Never. At. Okay. Por eso les digo, hay unas veces que no se sí, le puede, se no hay duda. Hay unas que usted puede estar entre in y at, puede estar, depende del contexto, porque esas cosas son bien contextuales. Okay. Pero hay unas que son bien específicas y no hay para dónde. Si usted dice el nombre propio, siempre va a ser at. ¿Ok? Oh, ok. Ajá. Es at. Es at. En number 6, aquí sí, mire, aquí hay que pensar si es in en a o at. Yo le puse, es Melvin. Edwin work in the hospital. In, yo puse in. Yo le puse también in, teacher. Vamos a ver si está. Ajá, no le lanzo. Who else? Solo Isabel y Lady están participando y los demás. Nada. Está en la fiesta navideña, teacher. Ajá, o sea, su cuerpo está ahí, pero su mente, desde ayer no me quieren participar. Ay, tú, qué tío. Ajá. Pero sí estaba bien, teacher. Edwin Escobar no, works no. In the hospital. Sorry, but it's at. Okay. It's at. Oh, pues sí estoy confundida. Okay. Okay. Sorry. No, no. Okay, Mr. Edwin Escobar works at the hospital. Porque está hablando okay. De un lugar específico. Sí, es específico, pero la misma vez que, o sea, usted enfoque, si es una forma como abstracta, es que es la institución. Ok. Es at. Ok. Y de esto de trabajar, ¿verdad? Sí, en este caso es at the hospital. Hay una diferencia que es bien marcada, le puedo decir, porque estas cosas son bien contextuales, como les digo. En este caso hay que pensar, o sea, si es in o es at, pero hay casos de que, por ejemplo, uy. A ver quién es que tiene el sonido, espérenme. Ok. Que son bien marcados, pero les digo ahí, por ejemplo, en el número 1 es bien marcado porque es on en la calle, ¿verdad? El número 2 es bien marcado porque es un piso de un edificio. Eso es, no hay para dónde. El número 3 también es bien marcado porque es una dirección, es at siempre. El número 4 siempre es at porque también es una dirección. El número 5 es at porque es un nombre propio. En el número 7 también, como si hablas de piso, ¿cuál sería entonces? Qué bien marcado. Oh. Oh, ahí no hay para dónde. Vaya, el 6 podría estar ahí en alguna. Fíjense de que depende del contexto, ambos son válidos. Ambos son válidos. Aquí podríamos haber puesto in también. Eso le iba a preguntar en la número 7, teacher. Perdón, en la number 6 podríamos haber puesto in también, porque es bien contextual. Es bien contextual. Contextual quiero decir que de acuerdo a su situación personal en el momento que está hablando, no en una oración aislada como esta. Okay. Aquí podría haber sido in también, pero en mi contexto, en mi mente me deja ver de qué es general lo que me está diciendo, que trabaja más como en una institución. Ahí puede usted ir diferenciando si es una institución o es un lugar físico lo que usted quiere decir en el momento.
Como así, ay, trabajé en un hospital, pero no lo está diciendo como un hospital, como un edificio, sino que como un lugar de trabajo. ¿Ya me entiende? Cuando ya me refiero como un lugar de trabajo, no un lugar físico como un edificio, entonces, si es un lugar de trabajo en general, es at. Entonces, eso ya en mi mente yo lo voy a ir viendo, ¿verdad? ¿En qué momento? Eso solo me lo puede decir el momento que yo lo digo y con el propósito que yo lo digo, ¿verdad? ¿Verdad que sí es bien contextual? Entonces, aquí podría haber sido también incel, no se lo voy a negar. Pero como yo ya pienso un poquito más así, ¿verdad? Entonces yo lo pensé como institución, no como lugar en físico. Entonces, si es como institución, es siempre at. Y como lugar físico es in. Vaya, entonces, pero les voy a decir otra cosa bien marcada. Si usted dice, por ejemplo, Mr. Edwin Escobar, is in, está. Aquí no es que trabaja, sino que está. Si es que está como paciente, siempre va a ser in. Si es como paciente, siempre va a ser in. Allí no hay vuelta para atrás. Y si está como trabajador, va a ser at. En general, va. En general. Ya son dos formas bien marcadas. Como paciente siempre va a ser in. Ok. Now the number seven is. Les explico eso hasta ahora porque como cuando comenzamos a aprender, ¿verdad? Estamos todavía luchando con la idea. Ya cuando ustedes ya más practican, van más avanzaditos, se les pueden ir explicando cositas más profundas. Y lo van a ir viendo ustedes en el otro módulo. Ya que ya les van a ir explicando un poquito más detalles de cosas, de pronunciación, hay claves de pronunciación más, ¿verdad? Que ustedes todavía tienen que aprender. Esto del inglés es por pasos. Nadie se tiene que desesperar que ya con este módulo va a ser bilingüe, ¿verdad? Este es el primer pasito. No se desesperen. Ok. Mrs. Valladares, offices. On, ok. Teacher, en lo que nos estaba explicando de trabajador y paciente, ¿pasa igual con cliente? Cliente, ahí sí ya me agarro en curva. Digamos que si estoy en un lugar cliente. Ahí sí ya va a tener que pensar en qué contexto lo dice. Si lo dice como una institución o como lo dice que está ahí físicamente en el lugar. O sea, ya. Okay. Ahí sí va a ser contextual. Okay. Well, everybody, we stop here this. Vaya. Entremos entonces a dar de indicaciones generales de la encuesta para que acabara las 8:30, aprieten el botón, ¿verdad? El botón del link. Vaya, lastimosamente en este momento solamente hay 17 personas. Eso quiere decir que solo 17 personas pasarían al módulo 2, ¿verdad? Porque es un requisito indispensable. Quienes no lo hagan, pues no pasarían al siguiente módulo. Ok, dicho. Para comenzar, ¿verdad? Quiero ser bien clara, no nadie vaya a reclamar después. Yo les voy a ir dando paso por paso, así como yo les escribí en el WhatsApp, no se puede adelantar. Entonces vamos a acordar un lenguaje aquí que va a dar la pauta para entender que ya podemos pasar al siguiente. Vaya, como esta es cuestión de orden, porque si ustedes, alguien no sigue las instrucciones, se me pasa a otro, se me va a hacer un caos. Entonces, en lo que una persona está quizás luchando con una respuesta, el otro ya lo habían adelantado, entonces eso ya sería desorden para mí. No sé si ustedes comprenden el problema que me acarrearía, si no, no me hacen caso en ese aspecto. Porque aquí vamos a ir en orden. Yo sé que algunos son más rápidos en esto de la tecnología, pero algunos no. Entonces, por ellos vamos a ir esperando.
Entonces, cada paso que vamos a ir dando, que ni es la gran cosa, pero como a veces es problema de tecnología, a veces eso es lo que el internet o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar una. Entonces, yo voy a decir, vaya, ya estuvo. Y si nadie me dice, no, teacher, o teacher, no. Si nadie me dice sí, voy a entender que sí, ya estuvo. Porque si todos me dicen sí, sí, teacher, ahí ya no entendería yo si sí o no, quién, ¿verdad? No sé si me entienden. Mejor solo si no, si alguien se me ha quedado, esa persona me va a avisar. No va a haber un sí, sino que va a haber un no. ¿Ok? Vaya, si hay un no, vamos a tener que esperarlos todos hasta que esta persona haya completado ese ítem, podemos decir. Y pasamos al siguiente. Y así vamos a ir. ¿Me entienden cómo vamos a ir? Vaya, es sencillo, pero como ya les digo, a veces no es cuestión tanto de que se llene un formulario, es cuestión de tecnología. Uno. Dos. Usted va a ingresar al link y allí le han dado a usted toda la información. Inclusive hasta su nombre, ¿verdad que sí? Le han puesto su número de teléfono, verifiquen. Le han puesto su correo. Le han puesto su... Entren ya al correo que les mandaron, no al link todavía, sino que al correo. Verifiquen. Tiene que estar su nombre, su número de teléfono, su correo, su nombre de empresa. Porque a veces ustedes dicen, ay, yo trabajo en tal lugar, pero a lo mejor quizás no se pueden bien el nombre de, con razón social, como le dicen, ¿verdad? ¿Cómo es conocida su empresa como razón social? Entonces, ellos ya se la pusieron ahí. Verifiquen toda esa información en el correo, por favor. En el mensaje que les mandaron. María Isabel, usted no le aparece su... Ahorita me va a caer el correo a mí. En mi correo no lo tengo, solo tengo para inscribirme al siguiente módulo, donde pero me mandaron unas fichas, pero no tengo ese mensaje, teacher. ¿Dónde está el link? Yo tampoco, teacher. Solo lo han enviado por WhatsApp. Es correcto, solo por WhatsApp. Solo por WhatsApp nos han enviado eso y por cierto, a mí ni siquiera me funciona el link porque se ve como que si es textos normales que me han mandado. Aunque yo lo pulse, no me abre. Yo sí pude entrar. Se lo acaban de enviar. Por lo menos a mí me lo enviaron hoy en las 8 de la noche. Vean entonces, verifican ahí su correo. Ok, estoy buscando. Mi correo lo acabo de actualizar y no me sale. Yo sí puedo entrar, teacher. Me parece que ingrese el número completo del proveedor. Dice nombre completo, correo, número celular, mi sexo, departamento. Pero eso es en el link ya. Vaya, pero yo temprano les mandé. ¿Qué estamos haciendo? Yo temprano les mandé un mensaje diciéndoles que estuvieran listos. Si no estaban listos, entonces me hubieran avisado. Pero es que lo enviaron a WhatsApp. Yo comprendí y asumimos que era ese enlace. Era. Ajá. No, no era en el WhatsApp. Se habló de correo. Entonces, ¿dónde ingresé yo está mal. Bueno, permítame que ahorita le voy a escribir al encargado porque a mí me dijeron que iba a tener soporte yo con esto. Permítame. Yo me levanto ahí me estoy sentada.
A ustedes solo les cayó el link para llenado de encuesta. Vaya, nadie más, a nadie le ha llegado el correo ese mensaje donde dice toda su información. No, mi no, tío. En este momento a mí me ha caído el correo, solo el mensaje al WhatsApp. Eso es todo. Yo creo que el mensaje de WhatsApp. Solo el link de llenado de, el correo de encuesta ha caído. La información personal es de la sábana, lo que necesita saber son no los datos de la academia, el horario, yo no he recibido otro correo, solamente ese que mandé captura. Pero usted ya lo Freddy, pero usted ya lo comenzó a llenar. No, lo acabo de abrir, pero ese me lo mandaron ya días, ese para que me inscriba de nuevo al otro curso y el enlace de WhatsApp. Solo esos dos he recibido. No sé si es el mismo. No. Este es este que mandé al grupo de WhatsApp, es el correo que me mandaron, pero me lo mandaron, ya le digo cuando me lo mandaron. Vaya, entonces vamos todos haciéndolo paso a paso a mi modo, así como sin la información de ellos, vaya, entonces vamos, porque no puedo yo quedarme con esto. Al enlace vamos a entrar, al que mandaron. Vaya, entren al enlace. Okay. Necesito que todos estén en silencio, por favor. Ahí hay alguien que no esté en silencio. Vaya, lo primero que vamos a hacer es ingresar el número. Vaya, para esto, fíjense bien. Van a tener que estar ustedes en las dos pestañas. En la pestaña de la encuesta, o sea, del link, y en la pestaña de WhatsApp. Para poder copiar el número de ingreso, ingrese el número, usted allí tiene que copiar y pegar. Eso es lo que vamos a hacer, copiar y pegar. Ahí está esa información. Orden de inicio, ahí está el número. Entonces ustedes ven ahí copiar. Como me imagino yo que la encuesta bien la van a hacer en la computadora unos y en el celular pueden ver el número, pero vaya, por eso les decía yo que aquí era cuestión de tecnología. ¿Ustedes pueden poner el WhatsApp en su computadora? ¿Sí? Sí. Vaya, entonces yo les aconsejo que pongan el WhatsApp en su computadora en ese momento. Y los que no tienen computadora, sino que en su celular, van a abrir las dos ventanitas. Y lo que van a hacer en el WhatsApp, copiar el número y pegarlo. Vaya, intenten hacer eso ahorita todos. Copien y peguen. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Perdón, ¿qué fue el número? Pero ¿cuál dice número? Número, orden de inicio. Ahí en el WhatsApp, está en el mensaje. En el mensaje que les enviaron en WhatsApp. Sí, ya lo vi. En no el se copia, teacher. Porque si usted le da copiar, agarra todo el mensaje. Entonces borre lo que no es cuando lo pegue. Mejor anótelo en otro lado y lo transcribe en el teléfono. Así hice yo ahorita. Pero si usted lo copia y lo pega. Lo
voy a copiar yo y lo voy a enviar. Ajá. Sí, todo se le copió, ¿verdad? Todo el mensaje, ¿verdad? Sí, sale mejor, como dice ella, anotarlo y después reescribirlo. Ahí está en el grupo individual, ahí se le va a hacer más fácil. Vaya, sí, acuérdense que nadie, ya mandaron al grupo el enlace. El del Gmail. No, envió el número de orden de inicio para que ella pueda copiar y pegar todo eso. Vaya, acuérdense que nadie se me va a ir adelantando porque ya vieron que la dificultad que ya tuvimos. Y si se me adelantan más, se me va a hacer el caos. Vaya, entonces, ¿copiaron el número y lo pegaron todos? Yes, teacher. No, nadie me va a decir yes, acuérdense. No me van a decir yes, sino que solo no, si hay alguien que no. Ok, perdón, sorry. Vaya, voy a volver a preguntar. Si me dice alguien, no hay nadie que me diga que no, es porque ya todos lo hicieron. ¿Todos pegaron ya el número de orden de inicio? Sí. Yes. Va, entonces pasemos al siguiente. Nombre completo según, o sea, tiene que ser los dos nombres y los dos apellidos. Hay mucha gente aquí que no me trabajó con todo el nombre completo en la clase, pero aquí sí me lo tiene que poner. Yo solo uno tengo. Dos nombres y dos apellidos. Jacob solo un nombre tiene. Vaya, pero entonces como está en la partida de nacimiento. Así, su nombre completo según registro que usted hizo con esta forma. Verifiquen que no se equivoquen en nada, ¿verdad? Vaya, hago la pregunta. ¿Ya todos pusieron su nombre completo? Va, entonces vamos al siguiente. Correo electrónico. ¿Sería el correo electrónico con el cual usted se registró en esta de INSAFOR? Esos son personales, ¿va? Eso no está en el mensaje. Uy, dejé de compartir. Solo voy a ver una cosa aquí para ver si les ayudo en algo. En el listado de asistencia, porque ahí hay varios datos suyos. Permítanme. Por si acaso alguien se equivoca ahí. Acuérdense que ahorita solamente vamos por el correo, no vamos más allá. Vaya, les voy a decir,
Daniel Adonai, el correo es danieltrejo@grupomantech.com. Daniel Alejandro es battlechele, o sea, bate con doble T, chele@gmail.com. Daniela Lisette, 29 Daniela Gutiérrez, @gmail.com. Eric es Eric Sean, 12@gmail.com. ¿Está bien así? ¿Esos son los que son sus correos? Yes, sí. Bye. Ahora sigamos con el siguiente. Sería número de celular. El número de celular que usted proporcionó. Espérenme que no estoy compartiendo. Va. El número de celular que usted proporcionó a Inglés Corporativo. ¿Cuál sería? Sin guiones, teacher. Sin guiones. Déjeme ver el video. Sin guiones, ellos usan los teléfonos sin guiones. Ok, gracias. Vea que nadie vio el video. Bien, tío. Sí, yo lo vi. Pero en el video solo daba igual copiar y pegar el correo porque se supone que allí enviaban la información. Sí, verdad. Sí. Bye. Pregunta, ¿ya llenaron todos el número de celular? Bye. Entonces pasemos al sexo. Sexo, ¿verdad? Femenino o masculino. Solo delen ahí. Solo delen ahí. Clic donde seleccionaron. Ahora departamento de residencia, pues aquí denle en esta flechita y ahí seleccionen el departamento del cual ustedes pertenecen. No todos van a estar en el mismo, ¿verdad? Porque según yo entiendo, varios no son de este departamento. Departamento de residencia, donde usted vive, no donde trabaja, porque podría ser diferente. Donde usted vive. ¿Ya todos seleccionaron el departamento de residencia? Vaya, vámonos al municipio de residencia. Lo mismo, el municipio donde vive. No donde trabaja, sino que donde vive. Eric, yo veo que no está escribiendo, ¿no será que ya me adelantó? Yo no estoy bien. Y hasta ya lo envió. No, eso está bien, ¿no? Por cualquier cosa lo tengo listo. Vaya. Estoy dando bastante tiempo por si a alguien, ¿verdad? Pero ustedes tengan paciencia, no sean impacientes. Vaya, vamos al siguiente. Empresa donde trabaja. Aquí es bien importante que pongan la empresa con la de razón social. Teacher. Miren la que han puesto ustedes. Espérenme. Miren la que han puesto ustedes, ve.
¿Es esa la que están poniendo ahorita? Teacher, no se ve nada que usted esté colocando en la ficha. No, yo no voy a colocar. Yo pensé que usted estaba, como estaba escribiendo. No. Cuando levanté la mirada, pensé que usted estaba escribiendo. Okay. No. Sí, porque empresa no trabaja, eso como cada quien lo llena diferente. No puedo yo poner nada. Ya llenaron todos el espacio donde empresa donde trabaja. Entonces vámonos al nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí es, en este sí todos van a poner el mismo. Denle ahí a esa flechita y se les va a desplegar varios lugares. Ustedes vienen y buscan el que tiene que ver con nosotros, que es este, inglés corporativo, Regal International, S.A. de C.B. Ese A de Cebeba. ¿Ya vieron cuál es? Inglés corporativo, Regal International, S.A. de C.B. Ahí le dan el clicazo y ahí ya le queda puesto. Ya todos colocaron eso del inglés corporativo Regal International. ¿Sí? Vale. Entonces vamos al nombre del curso. En el nombre del curso es el que está en el WhatsApp. Ahí tienen que ir otra vez al WhatsApp. Vean, tal vez el que nos hizo el favor de poner solo el, como en la computadora, es bien fácil, como en el, con el cursor, va. Con el mouse. Se puede solo copiar exactamente. Ahí dice principiante módulo 1. Principiante módulo 1. Ese es lo que van a poner ahí. Sería completo, teacher, que dice inglés principiante módulo 1. Ah, sí. Inglés principiante módulo 1. Con las comillas. Espérenme. Es que como en esto solo es del grupo de nosotros. No, sin las comillas. Sin las comillas. Yo entendí esa parte, teacher. Nos vamos a poner así, literalmente, principalmente módulo 1 o así como está en el título de WhatsApp. Así como lo acaba de poner exactamente nuestro compañero Jacob. Jacobo lo acaba de poner, inglés principiante módulo 1. Déjenlo con las comillas o sin las comillas. Eso, la cosa es que pongan inglés principiante módulo 1. Ahí puede copiarlo y pegarlo. También Eric lo mandó, ¿verdad? Inglés principiante, módulo 1. ¿Ya lo puso, Wendy? Sí, dicha. He desconectado la cámara porque el teléfono se pide. Ya se pegó. Bueno, ahorita sí, no se preocupe, ahorita sí no estamos monitoreando eso. Conste de que si usted durante todo el curso lo hizo, sí lo voy a poner como observación, eso no les había dicho. Lo voy a poner como observaciones quienes me tuvieron la cámara apagada durante el curso, pero ahorita no, ¿verdad? Valores, los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí solo va a dar el clic, ¿verdad? ¿Cómo usted considera? Esto ya es bien personal.
Relativos le han puesto. Y uno escribiendo a veces se come letras o pone otras, como son errores de dedo. Teacher, otra pregunta. Sí. Recuerdo yo que usted dijo al inicio del curso que en esta encuesta se iba a poner también colocar su nombre, pero no veo ahí. ¿Mi nombre? Ajá. No, fíjese, no piden el nombre del facilitador. Usted quería ponerlo, pero sí, fíjese de que no, ya estuve viendo toda la encuesta y si no, no se pide eso. Ya llenaron este porque solo era dar un cliquito, ¿verdad? Teacher. Ajá. Como una sugerencia, tal vez para la institución, ¿verdad? Ajá. Sería bueno de que facilitaran una encuesta para evaluar al docente. Ajá. Ajá. Pero fíjese de que prácticamente en esta parte número 11 está implícita. Porque digamos yo no hubiera ocupado nada de tecnología, no les hubiera puesto videos así de YouTube que les mandaba, no hubiera usado el WhatsApp mucho, no hubiera usado el PowerPoint, cosas así. Entonces usted aquí hubiera dicho que estaba deficiente porque no usé nada de tecnología. Pero ahí sí. Prácticamente se está evaluando al docente, fíjese. Porque el docente es el que hace esto, ¿verdad? Tiene razón. Ajá. También hay otro que también va implícito el docente, ya le puedo decir cuál. Vaya, ¿no hay alguien que se ha quedado en esta parte? Todos ya lo hicieron, vaya. Entonces pasemos al siguiente. Allí, ¿en qué fecha inició el curso? Ese también está ahí en el WhatsApp. Ahí ustedes lo pueden tomar. Dice 21 de noviembre de 2022, ¿verdad? No sé si pueda hacernos el favorcito otra vez nuestros colaboradores ahí. Para que solo lo copien y lo peguen los demás. En ese ahí está el calendario. Pueden seleccionarlo desde el calendario, teacher. Vaya, entonces hágalo. Aquí usted puede en el calendario o aquí de un solo. Si ustedes se meten aquí, se les despliega el calendario. Si no, aquí de un solo, ¿verdad? También. Vaya. Entonces, pero acuérdense que es el 21 de noviembre del 2022. Ese les tiene que quedar. 21 de noviembre. ¿Ya está colocado? Sí. Vaya, ahora vamos en la fecha que finalizó el curso. En esa nos va a quedar 16 de diciembre del 2022. 16 de diciembre del 2022. Teacher, pero la fecha queda al revés, ¿verdad? O sea, dice 12 del 16 del 22. 16 del 12 del 2022. ¿Está viéndola cómo me quedó a mí? A mí me quedó del 12 del 16 del 22.
No, tiene que ser así como está aquí, porque como ya está la fecha, solo le dio el clic y tiene que quedarle 16 del 12, así como me aparece a mí. Así como me aparece a mí, porque está en español. A mí no me queda así tampoco, a mí me queda, me queda primero el mes y después quedan los días. Ajá, sí me quedó a mí, yo le quise cambiar, pero no, no me da opción. Tengo otro ¿cómo? Formato calendario, por eso. Yo tengo otro formato. En el móvil está diferente. Ah, sí, es que quizás lo tienen en inglés. Porque en inglés es que es así. Sí, ellos lo tienen diferente. Y ya no lo, y ya no lo puede, y no lo puede cambiar. No, porque como aparece en la tablita del calendario, de un solo, usted solo presiona donde está el número del día. A mí sí me aparece como usted, teacher. Porque es en español, va. Ajá. Porque de otra forma es como que es en no inglés. Está en la computadora. Si está en computadora, no es que no está configurada el idioma ni la fecha. No. Puede ser no, que el idioma sí, pero la fecha no la han configurado. No. Por eso está la estructura americana. Ajá. Yo no tengo en español, pero no sé si. Sí, pero esa es de inglés. Lo tiene en español, pero la estructura de fecha la tiene americana. Tiene que irse ahí y cambiar. Pero fíjese de que es bien raro, porque a mí sí me da para cambiarle. Miren, ve, puedo borrarlo, ve. Puedo borrarlo. Cuando uno selecciona, cuando va a poner la fecha en el móvil, yo lo tengo en inglés y entonces a mí me aparece así como les aparece a los demás compañeros. Sí, pero puedes. No creo que sea un problema porque al final siempre van los datos. A la hora de que se envíe la encuesta los va a leer, siento yo, que con la fecha que es. Porque ¿podrían ponerlo manual, por favor? No se puede, teacher. No da la opción ponerlo manual así como usted lo está poniendo en la computadora. Verla tiene razón, teacher, así que lo dejen porque esa es la opción que le da la página. Opción no que afecte en algo que nos da la plataforma y no se puede modificar porque yo tengo ratos de haber llenado la encuesta y estoy ahí intentando cambiarlo y no me da opción. O sea, de que no sigo instrucciones, no llenó antes la encuesta, ¿no? La llené, bueno. Pero no la he llenado, igual que el compañero. Que yo me tuve que detener porque voy de camino para mi casa, entonces yo tuve que detenerme en un lugar, en la calle no es seguro, entonces yo avancé y por eso la dejé ahí, no la he enviado todavía. Vaya, entonces yo no le puedo decir nada, ¿verdad? Porque esto se envía a inglés corporativo, no sé yo sinceramente cómo ellos hacen con estas situaciones. Bueno, el número 14, entonces vamos. Vaya, aquí fíjense bien de que usted puede decir satisfecho o no satisfecho o insatisfecho, pero le puede decir el pero. Está como amarrada a la pregunta, porque si usted pone satisfecho, quiere decir que va a seguir. Y si pone insatisfecho, quiere decir que no va a seguir. Entonces ellos le van a tomar, si ponen satisfecho, que usted no va a seguir. Así se lo van a tomar. Entonces, si usted va a seguir, entonces tiene que poner satisfecho. Y si usted no va a seguir, ponga insatisfecho. Ah, me regalé el entendido, por Dios. Ah, oh, bueno, estoy bien. Pero eso se les pide que lo hagan con uno porque hay cosas que ustedes pueden, imagínense, no les explico eso, cometen un error. Entonces yo le puse satisfecho, entonces puedo seguir, ¿verdad? Sí. Va. Si le puso insatisfecho, entonces quiere decir que no va a seguir. Insatisfecho. Ajá, quiere decir que no va a seguir. Vaya, ahora en el número, me imagino yo que ya todos lo llenaron, porque solo era de hacer un cliquito. Vaya, ahora en el número 15, pongan otros cursos que usted quisiera estudiar.
example? No sé, de marketing, hay uno de marketing, hay otro de computación. Y allí no se pudiera poner sobre el siguiente, o es parte de este curso, el siguiente módulo. Tiene que referirse a otro tipo de... Sí. Y ese no es obligatorio. Si se fijan, no tiene un asterisco rojito. Los que tienen un asterisco rojito son los obligatorios. Ese no tiene ese. Si usted no tiene otro de su interés más que este, entonces no lo llene. No puede dejarlo vacío. Ahora en comentarios puede usted poner cualquier comentario que quiera. Y antes de enviar, vuelvan a revisar todo. Revisen si tienen todas las respuestas. Revisen si está sin un error de algún punto o de alguna tilde que ustedes quisieron ponerle, algo así. Están todos sus datos correctos, principalmente el nombre completo, el correo, ¿verdad? Que no les haga falta alguna letra o número que es de parte de su correo. El número de celular, que tenga todos los dígitos cabales, porque a veces uno en el momento no se fija, hasta cuando ya se envió se fija. Yo le digo porque con los mensajes a mí me pasa, hay veces. Departamento de residencia, bueno, eso ya solo era de haberlo seleccionado. La empresa donde trabaja, que esté el nombre correcto, que no se quede equivocado en alguna letra, comido alguna letra. Nombre del proveedor. Ah, sí. El número 9 es que nos saltamos, mírenme. Bueno, por suerte que estamos recapitulando, ¿verdad? Empresa central. Nombre del proveedor con el que capacitó ahí, sí. Ah, Sí, ya estuvo, sí. Era lo del inglés corporativo, va. Sí, es verdad. Vaya, ahí que esté ese, ¿verdad? Nombre del curso, ahí ustedes ya pusieron que era inglés principiante 1, ¿verdad? Que hayan seleccionado los tres casillas, ¿verdad? Las tres líneas, que hayan seleccionado una de esas 5 opciones por cada uno. En que esté la fecha correcta, ¿verdad? Que sea, bueno, los que pueden en español, que sea el 21 de noviembre del 2022. Y en el 16 de diciembre del 2022. Si seleccionó cabal, si va a seguir satisfecho, aunque eso suena algo raro, ¿verdad? Porque insatisfecho quiere decir que no le gustó el curso, aunque no quiera seguir, pero así lo toman ellos, dicen. A mí así me explicaron. Y esto, ¿verdad? Ahora, cuando ya le dé enviar al mensajito que le sale allí de que dice gracias por su, ¿cómo es que sale allí? Le sale un mensajito que ya lo envió, ¿verdad? Ese le toma captura de pantallas. Vaya y me dicen, y inmediatamente tiene que ir apareciendo aquí el mensaje, y yo voy a corroborar. Envíenlo ahorita, por favor, los que ya vayan tomándole captura, porque tienen que aparecer todos aquí en el WhatsApp. Ya lo envié yo. Vaya, ya está Eric, pasado lista. Yo lo voy a ir chequeando quiénes me lo van mandando, ¿verdad? Eric. Me lo mandó Díaz. ¿Quién es Díaz? ¿Quién es el apellido Díaz? Quiero ver, Díaz. Según mi registro es...
Perla Patricia. Perla. Sí. Vaya, este, el siguiente es Evelyn. Perla Patricia Sosa. Sí, ya la chequeé. Daniela. Yo solo, ¿verdad? Estoy pasando asistencia. Veamos, Isabel. Crespo, vamos a ver quién es apellido Crespo. Jessica. Lorenzo. Catherine. Vamos a ver dónde está Catherine. Daniel Trejo. Evelyn otra vez. Evelyn me lo mandó dos veces. Quiero ver, sí, ¿verdad? Ah, no, es que el primero. Quiero ver. ¿Quién más? Evelyn, Víctor. Jacob. Daniel Reyes. Hoy no hemos oído a Daniel, ¿verdad? Wendy. Joseph López. Acuérdense que tenían que haberlo mandado con su nombre completo, ¿verdad? Estoy viendo aquí que Jacob quizás lo va a tener que volver a mandar porque no está con el nombre completo. Tampoco está con el nombre completo. Evelyn Mendoza, Daniel Trejo. Yo lo estoy tomando quienes lo mandaron, pero ya voy a verificar eso. ¿Quiénes son los que no lo mandaron con el nombre completo? Este, quiero ver quién más. Lady, ¿verdad? Lady. Jorge. Jessica, Stephanie. Tiene que ser reenviado. Los que no lo pusieron con nombre completo. Vaya, no lo ha mandado Jonas. Jonas no la mandó. No la mandó Mariela Andrea. Mariela Andrea está en la clase porque no me aparece su mensaje. Bueno, Mariela Andrea no me la ha mandado. Milton tampoco la mandó. Y Freddy. Teacher, los que no lo han mandado ahorita ya no van a poder hacer, la verdad. Eso ya no me toca a mí responderle. Va a tener que comunicarse con la persona encargada de este grupo. Vaya. Ahora otra vez. Voy a volver a verificar. Veamos otra vez. ¿Podrían, por favor, los que han mandado más de un mensaje, podrían, por favor, borrar el que no está bien? Vaya. Eric, usted me lo mandó sin nombre completo, el primero. No sé si lo mandó después. Ya lo reenvié. Vaya, entonces borre el primero, el que no tiene el nombre completo, por favor. Para que no se equivoque, porque si le aparece este, le puede hacer que le tomen este. Borre el que mandó primero. Bye.
Ahora, Perla Patricia Sosa, sí. Evelyn, ¿usted lo mandó de nuevo? Si lo mandó de nuevo, ¿podría borrar el anterior, por favor? El primero que mandó. Disculpen que yo tenga que ver con eso, pero si a uno lo dejan ayudando en esto, entonces ni modo, tengo que cerciorarme de todo. Evelyn, ¿está en la clase, Evelyn? Quizás ya no está, que no sé si se va a enojar que yo la borro. Bueno. No, teacher, aquí estoy. Vaya, Isabel, ¿usted lo mismo? ¿Envió uno anterior que no tenía nombre? No sé si podría guardar el, si lo volvió a mandar con el nombre, ¿verdad? Ok, ahorita lo mando con el nombre completo. Vaya, entonces me borra el anterior cuando ya lo haya mandado con el nombre completo. Teacher, ¿Sí? ¿Cómo se llama? Mariela dice que está llenando la encuesta ahorita. Que se atrasó porque donde está no la dejaba escuchar la música, entonces se salió para terminar de llenarla, que ya la está enviando. Bueno, entonces esto lo voy a hacer después, oiga, de enviarles algún mensaje que si la reenvían con el nombre completo, eso lo voy a hacer después, porque solo ya terminamos. ¿Ok? Por si al caso hay alguien que se me ha quedado que no le puso el nombre completo, ahí después lo vemos, ¿ok? Como eso ya es cuestión solo de enviar el mensaje en el WhatsApp. Ok, everybody, continue with the class. Okay, there is and there are. There is to mention if there is a place in your neighborhood or near your work. For example, you can say there is an ATM across the street. If it exists, okay, there is, see, I, right? I. There is in singular and there are is in plural. If you use there is because you are going to say something in singular. Okay, like IATM, recruitment center, clothing factory. And there are if the noun is in plural. For example, there are a lot of companies. And also look, this lot of means un montón, right? Bastantes. And there are some supermarkets. Supermarkets is in plural, and you can use the quantifier some. And the negative is there are no hospitals, but the noun is in plural because you are using there are. Okay, here you use, in the singular, you use an or a according to the word you are mentioning. Remember that you use an before the noun that begins with the sound of a vowel. And you use a before the word that it has the sound of a consonant. For singulars and for plural, you use a lot of some before the noun. Never, never use a before a plural. Never, because a o a means uno, uno. Una is singular, right? Now let's go to the exercise. Here, what you are going to do is complete the questions and short answers, use the clues.
Okay, you are going to complete this using there is or there are. Okay, and a quantifier. If it is. Okay, complete, please. Lorenzo, ¿y usted se quedó en algún día después de la clase? Hello, Lorenzo. Excuse me, teacher. Sí, sí, me quedé. Un día que me quedé. Ah, bye. Correcto.
como hay veces algunos que no se me quedaron porque no asistieron el día que les tocaba. Estoy revisando porque hoy le toca a Freddy, pero creo que Freddy está ahorita en la cena navideña, no me va a poder, no se va a poder quedar. No sé si alguien se quería quedar de voluntario. No sé, despidiéndose de mí, algo así. Porque estoy viendo, no logro captar quién se me pudo haber quedado. Catherine, por ejemplo, usted no se me quedó ningún día. No, teacher. No, en ningún día de los que asistí me dijo que me quedara. Sí, es que como voy por orden, pero vaya, entonces hoy le toca, porque sí, le tocaría a Freddy, pero él no va a poder. Vaya, está bien. Ok. Hola, teacher. Hello. En cuanto a la encuesta, yo ahorita me estoy conectando, tuve muchas dificultades. ¿Cómo está la cuestión ahí? Sí, fíjese de que eso sí ya no le podría ayudar yo. Comuníquese con el de inglés corporativo y le avisa el caso. Se llama Luis, el que maneja el grupo. Enterado. Supuestamente, yo le escribí también y me dijo que dentro de una hora, por eso tuve que comenzar yo solita. Mariel, ¿quién es el que me dijo usted, Isabel, que todavía la estaba haciendo? Mariela me dijo que la estaba llenando, pero no me dijo nada más. Me dijo, sí, me dijo, la estoy intentando llenar ahorita. Ajá, porque es una de las que me faltan. Que está también en la cena navideña, dice. Ajá. Sí, fíjese de que sinceramente le voy a decir, yo no sé qué hacen en esos casos porque yo le pedí ayuda al que encargado, pero no me responde. Okay, everybody, let's do this. Okay, and the number one, what do you have? There is. There is an elevator in the building. There is an elevator. Mira donde me quedo. There is an elevator in the building. No, it's a question, guys. Okay, I want to erase it. Okay, it's a question. So is there
He's there in the elevator. He's there. Is there an elevator in the building? So, what is the answer? No, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. And the number two is a question. Okay, as we, you see, all of them are questions. Are there? Is there? In the bathroom. Are bathrooms. There? Are is there? Are there? Yeah, are there, because it's plural. Are there some windows in the bathroom? Are there some, we miss some windows, right? Sí, some windows in the bathroom. And? Are there? In the bathrooms. Yes. There are. Okay, the number three. A lot of large desk. Are there a lot of large desk? In the office? No. There aren't. No, there aren't. Okay, near your factory. Is there a cafeteria? Cafeteria near your factory. Is there a cafeteria near your factory? Yes. Yes. Yes, there is. Okay, in the here in the number five. Is there a second floor? Is there a second floor? A second floor? Where does it mention, right? And the question mark, let me see if it is here, then question mark. Teach. Yes. Is there a second floor? Are there some gardens? Gardens. In your company? Yes, there are. Okay. Congratulations. You did it well. You know. Now we have to erase because it's on the screen. It keeps okay, guys. Here we are going to continue with adjectives. How to use adjectives? Adjectives are positive and negative. Okay, adjectives. Look at the examples. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Negative, there is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area and there is a smelly living room. Okay, what we have to take into account when we talk about adjectives is that adjectives are before the noun they modify. Adjectives modify nouns, describe nouns, right? Adjectives cannot be pluralized. They are the same in singular or plural nouns. That is what we have to take into account. So let's complete the exercise. Correct the error. Here we have some mistakes. Correct, detect the error and correct the error.
Can you do it? Quiero ver si todavía sigue Jonas aquí. Jonas, mire, fíjese de que a mí no me contestaron, no sé si a usted, pero no puede tratar de hacer la encuesta ahorita. Lo único que ya no lo puedo dirigir yo, si quiere en el WhatsApp pregúnteme algo, pero en el personal, si tiene dudas. Yo acabo de llenar una, teacher. No ya sé la llenó. Si esa es. Vaya, entonces envíe la captura al grupo con su nombre completo de el mensaje que le salió de llenado. Ahorita. Everybody ready? Did you finish, lady? Lady in red? In this moment, you are in red. Red blouse. En el grupo es Jonas. Todavía no lo ha mandado. Okay, guys. Give me the correct one. Okay, in the number one, you have her blouse is tight, very. It's very tight. Uh-huh, so it is her blouse. It's very is tight. It's very tight. Number two, this company produces expensive products. What is the mistake? No es expensive. Con ese final, no que solo expensive. Yes, it's correct, lady. This company produces expensive products. Number three.
We love black shirts. It's correct. No. What is the correct? We love black shirts. Without the S, right? Yeah, only no. Black shirts. My boss. And the last one, my boss is. My boss has two nice cars. Este tenía de todo, ¿verdad? Tenía el verbo malo, tenía el adjetivo mal colocado, tenía mal escrito, de todo tenía. And my boss has two nice cars. Okay, excellent. Now let's go to the practice of the manual. Okay, we go to the practice of the manual. The last practice. Let me see, what is the manual? Okay, look at the exercise in the manual. Is the page 47. Page 47. And the page 47, you have the exercise one is write sentences about the places around your workplace. Use preposition place to describe their location. Okay, suppose that you work in a building, and what places are around your workplaces? So you have to give me the location of those places using prepositions. Five, okay, do it right now, please. This is a written exercise. Do it. Mientras hacen ese ejercicio, no se olviden que hoy a las 12 se termina el plazo para hacer su examen. Sus tareas a las 12:05 exactamente, yo estaría ya pasándolas. ¿Ok? Teacher, fíjese que yo ya hice el examen, pero no me pone la calificación y ya las envié todas. Bueno, se sigue en el manual, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y voy a chequear eso. Voy a aprovechar, ¿ok? Voy a chequear eso, cómo está. Oh.
A mí sí me aparece todo, Isabel, me aparecen todas sus notas. Está completo. La única que no ha llenado es María, María, no sé si le puedo avisar. Bueno, Mariela. Teacher. Gracias, teacher. Ok. Yo también, ¿verdad, teacher? Ya aparezco con todo, ¿verdad? Sí, aparecen con todo, solamente Catherine, no me aparecen dos tareas de dos semanas. Les aviso para que a las 12 termine el plazo. Pueden llenarlo todavía. Déjenme ver otra vez. Otra chequeadita. Vale. Les voy a decir quiénes son los que están completos. Quienes no mencioné es porque les hace falta algo. Está completo Daniel Alejandro Reyes. Está completo Daniela. Está completo Eric. Está completo Freddy. Está completo Jacob. Está completo Jennifer Joseph. Está completo Jessica. Está completo Jonas. Está completo George. Está completa Lady. Lorenzo. María Isabel y Perla Patricia. Si alguien no mencioné es porque todavía le falta algo. Solo una pequeña consultita. ¿Cuándo se inició y el día de hoy se terminaría, verdad? Sí, porque yo tengo que reportar las notas este día. ¿Y cuándo iniciamos? Pues ese me parece, por ahí me dijeron que era el 9 de enero, no, sinceramente eso no lo manejo yo. Ah, me quedó de dar alguien, déjenme ver, es que hay otra página, está no. Ruth, está completa, pero solo voy a terminar este, ya le digo, y Wendy, bye. Sí, ¿cómo que se llama aquí? Me está preguntando. Fíjese de que por ahí alguien aquí dijo que el 9. Isabel, parece que usted dijo, ¿verdad? Que el 9 comienzan otra vez. De enero. Esa es la fecha tentativa que mandaron el correo. Ajá, sí aparece. Es que yo no sé de eso, le voy a decir, porque como nosotros trabajamos horas clases. Y a nosotros puede ser que nos llamen o puede ser que no nos llamen. Entonces... si me llamaran en enero ahí sabría yo, pero si no me llaman nunca sabría, así que eso sí ya no les puedo dar la información. ¿Y este curso cuándo lo iniciamos? El 21 de noviembre. Everybody ready? No.
God bless you, George. Thank you. Y los que están aquí ya tuvieron su cena navideña. Yo mañana tengo mi desayuno navideño. Nosotros no nos hicieron hoy. Ni el año pasado. Uy. Nosotros en la escuela, donde yo trabajo en una escuela, allí sí nunca nos hacen. Porque... nunca nos hacen, solo hicimos una excursión, pero cada quien paga lo suyo. Así como cena navideña, no nos hacen. En la parte de gobierno, como por la supuestamente, entre comillas, ¿cómo le llaman? Aguinaldo, no. No. Hay una ley como que no permite ya hacer esos gastos. Uh-huh. Sí. Como que restringe. Sí, en lo público sí no existen gastos así que se puedan hacer con el personal. Daniel Alejandro, hoy sí, no nos ha hablado, ¿verdad? No estuvo. Está en un evento. Está en una fiesta. Ah, un no. Evento, sí. O sea, fiesta que él ameniza, ¿va? Ajá. Piche, no sé si yo creo que Mariela también ya mandó la encuesta. Sí, ya Piche, la vi. Piche, por ahí mandé la mía también, no sé si. Ya voy a ver. Lo único que no le puso el nombre, Jonas. Sorry. No la puede reenviar con su nombre, porfis. Así como la ha mandado Mariela, ahí dice el nombre bajito. Estamos comprometidos todos los compañeros de hacerle la cena navideña, teacher. Nunca nos conocimos en persona, Vaca. A ver si nos reconoceríamos y nos vemos un día así en la calle. Estoy verificando la cuestión de los si todos me pusieron el nombre ahorita. Evelyn me dice que ella sí lo puso, pero no encuentro ninguno en que diga el nombre.
Vaya, lo puso Jonathan. Lorenzo, usted Lorenzo, usted sí no me, no está el nombre. ¿Podría reenviarlo con el nombre, por favor? Y borra el anterior. Okay, guys. En lo que terminan de eso, vamos a despedirnos porque no los puedo tener mucho más noches. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Fue un gusto haberlos tenido como estudiantes. Este mes es más especial, ¿verdad? Por celebraciones. Y pues me alegro que ustedes decidieran iniciar este camino que es de aprender inglés. Y no se desanimen. Ojalá que hayan puesto en la encuesta satisfecho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sí continuaré? Nunca se rindan en la vida. Ustedes sí creen de que esto les ha costado, yo sé, es un sacrificio. Pero nada en la vida que valga la pena es fácil. Nada que valga la pena es fácil. Entonces todo esto cuesta y ustedes van a ver sus frutos en el futuro. Mire, yo he visto gente que han perdido buenos trabajos. Nada menos yo tenía una compañera de que andaba necesitando de un contador y porque el hijo de ella trabaja en una empresa para, es americana, ¿va? Pero es en línea, pero es de contabilidad. Creen que pudo encontrar quién y era de ganar miles de dólares, no era de ganar $1,000, por ejemplo, era de ganar de $3,000 en adelante. Imagínense, y ella no pudo encontrar un contador bilingüe que trabajara en línea, porque hay bastantes empresas, no sé si ustedes han escuchado, que hay bastantes empresas internacionales que usted puede trabajar de toda área. Si usted es ingeniero, si usted es arquitecto, si usted es abogado, si usted, cualquier carrera, usted puede trabajar. Hay empresas internacionales, pero requisito número uno, poder inglés. Yo tengo una experiencia, teacher. Yo, hablando hace como 6, 7 años atrás, que apliqué para auxiliar contable en la empresa Simán, ganando arriba de $1,000 para aquel entonces, era bastante. Mucho dinero, ¿verdad? Sí, mucho. Y lamentablemente no apliqué por lo mismo, porque necesitaban que tuviera tan siquiera un inglés intermedio. Porque tenían que hacer planillas y negociar con no sé quién más, y me explicaron el proceso de ellos, ¿verdad? Era lo único que yo no aplicaba, porque todo mi perfil, o sea, mi currículo estaba bien para ellos, pero yo no podía inglés. Yo estaba nula. Totalmente a cero. Porque antes las escuelas, pues no nos enseñaban bien, sino que unas 3 palabritas y hasta ahí terminó todo. Sí. Y eso es bien triste, porque era un buen trabajo cuando a usted no le dan la oportunidad y pierde algo por no tener la capacidad, no la capacidad, sino que el beneficio que hoy tenemos todos, ¿verdad? De poder aprenderlo. Sí. Sí, porque estas oportunidades no se dan todos los días. O sea, antes no existía esto. Te tenía que pagar. Ok, guys. Did you finish the exercise? Yes? No. María Isabel. Siempre me gustó la forma de actuar suya. Ok, nobody. Gracias, teacher. Gracias por todo. Compañeros, espero verlos en el próximo módulo a todos. Oigan, de verdad, echémosle ganas. Todos podemos. Como dice la teacher, nada bueno es fácil. Así que ánimos. Ok. Eric. Ajá.
Yes. ¿Alguien iba a decir algo? Felices fiestas. Ah, gracias. Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Felices vacaciones. Take care. Go, take care. Ya no tenemos tiempo para ver la respuesta. Se salvaron. Pero como esta no es cuestión de si les pregunto o no les pregunto, es cuestión de que si aprendieron. Eso es lo importante. Ok. Espero les haya gustado el curso. Cuídense mucho. Ok. And the class is over. Ok. Have a nice night. Have a nice night, teacher. Bye bye. Gracias por bye todo, teacher. Okay. Okay. Teacher. Un gusto conocerlos a todos. Gracias. Ay, ay, Daniel, ve allí. Oh. Al fin, Daniel. Ajá, es que gran musicón. Daniel está en la variable. Bueno, adiós, compañeros. Cuídense, que adiós. Tengan fiesta adiós. Y que pasen con sus familias. Adiós. Thank you. Bueno, no sé si está todavía Víctor ahí. Sí, ¿verdad? Víctor. Have a nice night. Ok, Catherine, por fin la pude atrapar. Cuando le tocó su turno, no pude. Bueno, no sé cómo preguntarle, pero será de que tal vez algún consejo en general que le pueda dar, porque ya último día, ¿verdad? No sé qué es. Que en realidad, ¿qué es lo que tiene duda? Pero si dígame algunas cosas que a usted le costaron, tal vez le pueda aconsejar cómo abordarlas en el futuro. Quizás más que todo fue, teacher, en las preposiciones del at y on. Ajá, ahí hubo un poquito de problemas porque yo le dije en la clase que eso era más de como práctica. Es más de práctica porque... Y memorizárselo, porque allí hay unas frases en el video que yo les mandé. No sé si usted vio un video que yo les mandé. Sí, el del trencito. Ajá, vaya, esas y lo que eran las diapositivas, ahí daban unos ejemplos. Daban un ejemplo, entonces era como tipo de memorizárselo y tipo de practicar bastantes ejercicios. Vaya, si esa le cuesta, yo le aconsejo ver otra vez el video, ver, no sé si tiene... Como yo ahí mandé en el WhatsApp las presentaciones de la clase. Sí, ahí me quedan. Ajá, entonces ve ahí en YouTube, hay unos tipo quiz. Usted entra ahí y pone quiz on prepositions in on at. Y ahí le van a hacer, y hay bastantes, o ejercicios, ¿verdad? Exercises son. Y usted puede entrar a ejercicios, practicarlo. Solo así se le van a quedar más. Solo con la práctica. Esa es cuestión bastante de práctica, así como el uso de los verbos. Si usted no maneja muchos verbos en inglés, así la primera es memorizándoselo, ¿verdad? Y la segunda es practicándolos. Cuando usted ya los ve en oraciones, como ya los practicó, qué es lo que querían decir, cómo se pronuncia, ¿verdad? También es importante eso. Entonces, a usted se le va quedando, porque tanto que lo ve, que se le queda. Pero esas cuestiones son de práctica. Así que usted aprenda reglas, bien difícil, porque a la hora de usarlos es el asunto. Y usted ya no, ay, no, entonces, ¿cuál era? Va. Y para, ajá. Entonces, ya cuando usted pasa varios ejercicios, ya como de tanto que ya lo vio y a tanto que lo usó, pues ya es casi automático. En inglés hay bastantes cosas que así son. Entonces lo aconsejo que lo haga así, porque yo le podría volver a explicar hoy, si se fijó, expliqué así un poco rapidín, ¿verdad? Yo le puedo volver a explicar, pero si usted no tiene los ejercicios enfrente y no se ve en la situación de dónde tiene que usar, no se le van a quedar, porque
cada situación es diferente de cómo se lo va a usar. Ajá. Pero así en general le puedo decir, va. Como vimos las preposiciones en el contexto de el tiempo y de localización, no es lo mismo. Uh-huh. Entonces, de localización, on es más fácil que in and at, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, por ejemplo, on, si siempre que se va a referir a una calle, a una avenida o a un bulevar. Si va a decir, por ejemplo, la calle principal, Main Street, es on Main Street. Pero si el in and at, como yo les decía, el at, siempre que se va a referir a un lugar que es con nombre propio, es at. Siempre que se va a recibir, se va a referir a una dirección, es at. Siempre que se va a referir que alguien está o trabaja en un lugar, pero refiriéndose a la institución, como algo más abstracto, ¿verdad? Es uh-huh. at. Pero si se va a referir más como al lugar físico, o sea, que va a decir está en tal lugar, pero refiriéndose al lugar físico, ubicación, va, más que todo, como que usted ubicara a la persona en el edificio o en el cuarto o en el lugar. Entonces, como que usted la ubique físicamente, ahí es in. Ah, bye. At es más general, que está en tal lugar, pero usted no lo piensa como un lugar físico, sino que como un lugar más abstracto. No sé si me doy a entender. Entonces sí. Ahí es at. Ahí está la diferencia, pero hay uso, además de esa diferencia, es más de uso de ciertas cosas. Por ejemplo, at, como le digo yo, si es un, usted menciona el nombre propio, tiene que ser at. Si es dirección, uh-huh. tiene que ser at. Si es palabras, por ejemplo, work, es at work. Ahí son frases fijas. Uh-huh. Hay también frases fijas. Entonces, las frases fijas hay que aprendérselas. Y in, y es en alguna ciudad, en un país, o en un lugar así como yo le digo, que in the neighborhood, por ejemplo, es fijo. Ahí es fijo, in the neighborhood. Uh-huh. O que usted implique que está refiriéndose al lugar físico, que la persona está ahí, adentro del lugar. Entonces ahí es in. Ese es lo que más le puedo explicar así en manera de regla. Teniendo Gracias. Esa idea así, ¿verdad? Teniendo esa idea, entonces usted ya puede hacer quizzes llenándolos y ya va a ver, así no va a tener problemas. Tal vez tenga, pero alguno chiquitillo, no grande. Uh-huh. En cuanto a las preposiciones. Y en cuanto a las estructuras, de cuando vimos lo del el do y el das, no le dio problema a ustedes eso, porque fue algo que le dio problema a bastantes. Sí, la verdad que sí me dio un poco, pero era acerca de las terceras personas. Ajá. También de eso Ajá. mandé un video. ¿Lo vio usted? Sí. O sea que usted ha estado practicando bastante, va, pero como... Sí, lo que pasa es que como entré en exámenes finales de la universidad, entonces eso quiera decir, no me jugó bastante en contra. Uh-huh. Y mire, uh-huh. y usted le faltan dos tareas ahí en la plataforma. Ah, sí, ahora las voy a terminar. Y no sé, ¿verdad? Si tenga que pueda preguntarle esto, pero se lo voy a preguntar. Yo me daba pena preguntárselo ahí en la clase. Y también uh-huh. así, ¿verdad? Pero ¿a usted le han dicho algo de inglés corporativo respecto a su situación? Fíjese que solo me informó la encargada de recursos humanos de mi trabajo que le habían mandado un comentario, o sea, un mensaje, un correo. Pero usted sí pasaría el curso. Usted sí lo pasaría. Sí, porque me preguntaron porque les había caído el... Igual a mí me cayó mi correo personal y cayó el correo de la empresa de que para poder inscribir el otro curso, tengo hasta el 23 para que ellos manden la papelería. Ah, vaya. Entonces sí, Ajá. entonces sí. Vaya, entonces termine esas dos tareas ahorita en lo que falta de la noche y reenvíeme la encuesta con su nombre porque no le puso el nombre. Solo le... ¿Cómo? Está. O sea, de que cuando usted me envió la captura,
No dice el nombre abajo, por ejemplo. Se lo en el comentario tiene que decir. Sí, vaya, por ejemplo, ve aquí como, no sé si lo ve el de Jonas. No sé. No, yo creo que no se ve, ¿va? No. Ve ahí en el WhatsApp y va a ver de los compañeros suyos que está el envío del mensaje y ahí dice el nombre abajito. Entonces, ajá, así debe decir el suyo para que... Ah, vaya, le elimino el primero y le dejo, se la vuelvo a mandar la captura. Vuélvalo a mandar primero, ya corregido, y luego lo borra, porque es mejor asegurarse de algo que se hace. Ah, vaya. Ajá, eso es lo que yo le puedo aconsejar, ¿verdad? Vaya, porque estos procesos son bien administrativos, entonces uno ayuda, uh-huh, ¿verdad? Pero sí son bien administrativos, y no vaya a ser que tengan algún problemita por eso, por eso le aconsejo que mejor lo haga así. Vaya, entonces, ahorita que se desconecte de aquí de la clase, entonces hágame las dos tareas, por favor. Vaya, excelente. Ok. Debe ser, sería todo, Katherine. YouTube.